Sean bienvenidos a Tecno Reviews. Hoy vamos a presentarles una nueva sección en el canal en la cual vamos a ver distintos armados de PC, sea de gama baja, media o alta. En este video puntualmente vamos a iniciar la serie con un presupuesto que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar, que es el de gama baja. Sin más, comenzamos. Bueno, en el primer video de esta nueva serie en el canal, como les habíamos anticipado, vamos a ver el armado de una PC gamer de gama baja. Y cuando nos referimos a una PC gamer de gama baja, nos referimos a que sus componentes son de gama baja. Así que a continuación, vamos a mostrarles cuáles fueron los elegidos. Por el lado de la motherboard, elegimos una ASRock H110M, la cual soporta procesadores de Intel de sexta y séptima generación. También tiene soporte para Windows 7 y Windows 10. En el apartado del video, posee salida DVI y HDMI. Algo que tienen que tener en cuenta es que esta mother solo posee soporte para memoria RAM DDR4 a una frecuencia máxima de 2133 MHz, que de igual forma para la PC que estamos armando está bastante bien. En cuanto a sus conectores, posee 4 puertos SATA 3 y 4 USB 3.1. Y ya para cerrar, en el apartado del audio posee sonido 7.1. Pasando a las memorias RAM, elegimos la marca DATA, ya que al ser memorias económicas se adaptan perfectamente a este presupuesto. El modelo elegido es el de 4 GB a 2133 MHz de frecuencia, y muchos de ustedes seguramente van a decir que es poco, pero la realidad es que para los videojuegos de bajos requisitos que vamos a querer correr con esta PC de gama baja es más que suficiente, ya que dichos títulos no consumen mucha memoria RAM. En el armado de una PC de gama baja hay muchos componentes en los cuales vamos a poder ahorrar, pero de ninguna manera debemos escatimar en su fuente de poder, ya que va a ser la encargada de alimentar dichos componentes, y si el día de mañana queremos actualizar nuestra PC, sea por el microprocesador o por la tarjeta gráfica, tenemos que estar preparados. Por eso mismo elegimos una fuente Thermaltake de 500 watts 80+, asegurándonos un 80% de eficiencia sobre la capacidad total. De igual forma, este modelo puntualmente no resulta tan descabellado, ya que posee una buena relación entre su precio y calidad. Por el lado del procesador, elegimos el Intel Pentium, que quizás pueda parecer algo viejo, pero la realidad es que la diferencia entre este y el i3 es mínima, por lo cual no conviene gastar 4.500 pesos más cuando los beneficios que vamos a obtener no van a ser palpables. En cuanto a su tarjeta gráfica, elegimos la MSI GT710 de 1 GB, con la cual vamos a andar muy bien para correr juegos de bajos requisitos como son el LoL, CSGO y Dota 2. Como conectores nos ofrece salida HDMI, DVI y para aquellos que tengan un monitor más antiguo, VGA. En lo que respecta a su almacenamiento, optamos por un disco Western Digital Blue de 1 TB, con una velocidad de 7200 RPM. Puntualmente elegimos este modelo y no el de 500 GB, ya que la diferencia en su costo es mínima. Bueno, hemos llegado a la parte que todos quieren saber, que es el precio de esta PC gamer de gama baja, pero antes de decirles el valor, les queremos aclarar que este presupuesto no incluye periféricos, gabinete ni monitor, ya que pensamos que eso es elección de cada uno. Dicho esto, el precio de esta PC en Argentina al día de hoy es de 10.500 pesos, pero si quisiéramos optar por un procesador i3 en vez de un Pentium, el precio sería de 14.500 pesos, lo cual está bastante bien para correr videojuegos competitivos como son el LoL, CSGO y Dota 2. Lógicamente tomamos como ejemplo estos videojuegos, ya que los mismos son de bajos requisitos, pero seguramente vamos a poder correr muchísimos más. Esperamos que les haya servido este presupuesto. Si les gustó, no olviden suscribirse y compartirlo. Si el video llega a 1000 likes o lo supera, vamos a realizar otro presupuesto donde subamos un escalón más en su precio y obtengamos mejores prestaciones. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.